Muy bien, seguimos Enrico Alcuadrado, seguimos en vivo por Canal 5 Santa Fe, por FM 89.5 y por Agencia de Noticias de ERFE, www.derfe.com.ar. Toda la información y las entrevistas, Agencia de Noticias de ERFE. Nos vamos a meter justamente en una comunicación. Tenemos en línea a la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Gisela Scaglia. La saludamos. Diputada, buenas tardes. Andrés Batiste la saluda. ¿Cómo anda usted? Hola, buenas tardes, Andrés. Un gusto saludarte. El gusto es nuestro, diputada. Queríamos consultarle en primera instancia cómo ha tomado usted, que venía pidiendo inclusive la declaración de la emergencia en seguridad a nivel nacional para Santa Fe, ¿no es cierto? Estas declaraciones de anoche del ministro Marcelo Saín, una suerte de chiste, una jodita, bueno, algo que no se termina de entender. ¿Cómo lo vio usted, Scaglia? Con vergüenza ajena, siento que Santa Fe y los santafesinos no nos merecemos esas declaraciones de un ministro de seguridad que parece que se nos ríen desde estar haciendo las cosas que tienen que hacer. Si yo me pongo a pensar cuál fue el eje de la campaña de Omar Perotti, sin lugar a dudas el eje de la campaña política y por lo cual llamó a muchos santafesinos a que lo voten fue el tema de la seguridad y de que no iba a tener miedo a poner orden. Y que el ministro de seguridad diga que tiene miedo que le peguen tiros en la provincia de Santa Fe y que por eso se queda en Buenos Aires, nos pone al resto de los santafesinos en una situación de debilidad muy grande, porque digo, lo que nos está diciendo es que todos hoy los santafesinos estamos descuidados y estamos siendo, sin lugar a dudas, posibles personas a ser atacadas por las bandas narcos, digo, y eso me parece que es muy preocupante para todos. Y que tendría que llamar, primero, a un pedido de disculpas público, y segundo, a que el gobernador hable y hable públicamente respecto a cuáles son las medidas en materia de seguridad que está tomando la provincia, qué piensan hacer, y me parece que qué piensa hacer el gobernador con este ministro de seguridad, que no es la primera que dice, ¿no? Nos dijo que los homicidios son un producto de la estacionalidad, o sea, sí, algo que cambiaría con el clima, ¿no? Nos dijo, se vistió de Capitán América en un meme que hizo hace muy poquito en las redes sociales. Sí. Digo, las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia son siempre provocativas y siempre está como poniendo en mucha debilidad a los santafesinos que hoy o fueron víctimas o tienen miedo de ser víctimas, ¿no? Y todos tenemos esta sensación de que estamos siendo humillados. Claro. Para usted, todas estas faltas que usted enumeraba, le agrego también que dijo que algunos se piensan que Rosario es un cantón suizo, dijo también en otra oportunidad. Scaglia, para usted, todas estas faltas ya ameritan quizás un cambio en la cartera de seguridad. Mira, si yo hubiera sido gobernadora de Santa Fe, no hubiera dudado un segundo. La primera declaración ya hubiera tomado cartas en el asunto. Pero me parece que acá no se trata solo de declaraciones, se trata de lo que no ha hecho como ministra de Seguridad. Porque por lo pronto ninguno de nosotros podría estar relatando cuáles fueron las medidas que se tomaron concretas. Si uno mira, Rosario tiene 43 muertos en 54 días. Sí. Digo, casi un muerto por día. Estamos liderando tanto Rosario como Santa Fe las estadísticas nacionales en homicidio. Si preguntamos, porque no es solo lo que pasa con el narcotráfico, sino que si vos hablás con los comerciantes de la zona del centro de Rosario, del centro de Santa Fe y de los barrios de Rosario y de Santa Fe, todo el tiempo te cuentan que les están robando. Digo, en los negocios. Entonces, sentimos que está liberada la seguridad de Santa Fe. Es como hay una vía libre a hacer lo que se quiere y nadie nos está cuidando de absolutamente nada. Entonces, la política pública que se tiene que tomar, que es cuidarnos, no lo están haciendo. Claro. El gobernador Omar Perotti por ahora lo que dice es que la emergencia en seguridad se encuentra dentro de esta ley ómnibus, que es el proyecto de ley de necesidad pública, Scaglia, digamos que todo depende de eso, no sé cómo lo ve usted. Bueno, tendrá que sentarse a dialogar con los legisladores respecto a la importancia que tiene, pero también yo digo algo, ¿no? Como legisladora nacional no fui convocada por el gobernador Omar Perotti para hablar de la emergencia de seguridad. No citó a ninguno de sus legisladores nacionales, de los que tiene la provincia, para hablar del tema. Y yo creo que esta es una emergencia de seguridad no solo provincial, sino que es nacional. Claro. Y que le tendría que estar pidiendo al presidente de la República
que disponga todas las medidas para declarar la emergencia nacional en seguridad, como pedíamos acá en la Cámara de Diputados de la Nación, en la cual pongamos a disposición todo lo que tiene la Nación para luchar contra un delito que es federal y que es complejo como es el narcotráfico. Digo, desde gendarmerías hasta todos los que son operativos especiales de decomisación, de investigación, de búsqueda. Me parece que hay cosas, no basta con decir, bueno, los jefes narcos están presos, con eso ya tenemos solucionado. No es cierto lo que está diciendo ahí. No es cierto. Scaglia, este proyecto justamente para la declaración de emergencia en seguridad, ¿en qué estado legislativo se encuentra? Bueno, tiene que pasar por comisiones, obviamente, y tendrá que ser analizado en las comisiones que empiezan a funcionar sin lugar a partir del 1 de marzo, que empieza el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero, digo, podríamos estar pensando que así como el presidente de la República está mandando todo el tiempo proyectos para abordarlos con urgencia, ¿no?, en la Cámara, como pedido especial y como sesiones que son especiales en función de los proyectos que necesita el Poder Ejecutivo, y dado que el presidente del mismo es el político del gobernador, me parece que podría ser un proyecto que podría entrar en esas sesiones prestándonos atención a los santafesinos y no abandonándonos. La fuerza... Pero mi sensación es que no hay voluntad, no hay voluntad política de hacerlo. El Ministerio Nacional de Seguridad lo primero que hace es desactivar y desintegrar la Secretaría Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. Entonces me parece que la voluntad política falta del presidente de la República, pero también falta del gobernador Omar Perotti. Omar Perotti no tiene voluntad política de arreglar el gran problema que tenemos los santafesinos. La fuerza... Pero no lo ha expresado. ¿Las fuerzas provinciales, Scaglia, en su lectura, son parte del problema o son parte de la solución? Mira, como en toda organización, hay personas que trabajan muy bien y hay personas que trabajan muy mal, como en toda organización. ¿Necesita una reforma a la policía de Santa Fe? Claro que la necesita, pero en muchos aspectos, digo, desde la formación, la capacitación, el equipamiento, los salarios, digo, hay un montón de cosas que hay que trabajar profundamente para lograr los resultados que queremos, pero no podemos pensar que toda la culpa es de la policía de Santa Fe, porque dentro de la policía de Santa Fe hay personas que son laburantes, que hacen muy bien su trabajo, que arriesgan su vida y que siempre estamos diciendo, bueno, la culpa es de la policía que es corrupta. No, a ver, hay que depurar y hay que sancionar mucho más duro a quienes no cumplen lo que tienen que cumplir. Sí, hay que ser estrictos en eso, sin lugar a dudas. Pero también hay que premiar a los que trabajan bien y también hay que acompañar. Y la única forma de acompañar a la policía es cuando un gobernador se pone de tu lado y te acompaña. Porque si no, es muy desigual la lucha, ¿no? Tenés un policía en el frente de batalla con un ministro de seguridad que se está riendo y se está burlando. Entonces eso es disparo. Claro. En Juntos por el Cambio, Scaglia, tienen un especialista en la materia aquí en la legislatura provincial, digo, Gabriel Chumpitas. Alguna vez hablamos con él, nos contaba de su experiencia, de lo que pasó en Medellín, por ejemplo, y demás, cómo se intentó pacificar la ciudad. ¿Saben si aquí los diputados provinciales de Cambiemos van a llevar alguna de estas cuestiones con estas declaraciones a la legislatura? Estimo que sí, de la misma forma que lo estamos haciendo también a nivel nacional, y que hoy vamos a salir también las mujeres del PRO con un comunicado en el cual repudiamos los dichos y le pedimos al gobernador que tome cartas en el asunto. Y sobre todas las cosas, estamos siendo objeto de mucha burla, ya que hablabas de Gabriel Chupitán, ¿no? El año pasado discutimos el uso de las pistolas Taser, que son tecnologías que la verdad que pueden ayudar en un momento difícil a la provincia, y lo que leemos es el uso de boleadoras, ¿no? Entonces terminamos como en una cosa ridícula en la cual los santafesinos estamos siendo como noticia todo el tiempo de las malas decisiones que se están tomando en materia de seguridad pública. Y déjame decirte algo, si hay un derecho humano básico hoy, es tener seguridad. No podés hacer nada sin seguridad. Sí, además es un fenómeno que se está dando. La seguridad y que la paz en una provincia. Sí,
Nos quedamos quizás con los homicidios en Santa Fe y Rosario, pero estamos hablando de un fenómeno que se da hasta en las localidades pequeñas ahora, con el robo cotidiano y demás, ¿no? Mira, empezó, si querés, en la ciudad del gobernador, 31 de diciembre, no nos olvidemos, en Rafaela. Sí. Un chico quiso ayudar a una señora y lo mataron. Y eso nos pasó el 31 de diciembre en la ciudad del gobernador de la provincia. Pero como vos bien decís, siempre ponemos el foco en las grandes ciudades porque son las que lamentablemente lideran todas las estadísticas nacionales, ¿no? Pero cuando nos corremos, después nos pasa en cada uno de los pueblos de la provincia, con más o menos escala, pero nos pasa a todos. Sí. Y eso es un problema que tenemos enorme, pero porque me parece que lo que hay es un descuido, es como, bueno, hay vía libre. Mira, solo ir a la zona del centro de la ciudad de Rosario para preguntarle a cualquier comerciante si lo robaron. Sí, sí, se lo robaron. Y estamos hablando de quizás el lugar más caro en materia comercial de la ciudad de Rosario, para la calle Córdoba. Cualquier comercio que está por esa zona dice, me robaron la semana pasada, la otra semana. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que nadie los esté cuidando? ¿Cómo puede ser que a las 11 del mediodía entren a una joyería, entren a un negocio de ropa, entren a un supermercado y se roben? Hay rienda suelta, ¿no? Y eso pasa también en la ciudad de Santa Fe, y eso pasa después en Rafaela, y eso le pasa al que vive en San Justo, y así. Claro. Escaglia, le agradecemos este contacto, muy amable como siempre. Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Muy buen día, chau. La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Gisela Escaglia.